son inteligentes, son tramposos. La mujer que me domina. Es bueno. ¿Perdón? Siempre me pasa a mí. Me la montan que consiga un trabajito. Yo le digo que soy ya. Una. Un pepito. Los dos. Nada, no he dejado nada.
necesitaba comprar una vaina ahí para los carajitos. Coño, mañana, ven mañana y ella te da la plata mañana, ella no me dejó nada a mí. Oye, pues que te urgido, weón, no. Mañana, chamo, llegate mañana, yo no tengo para darte. Oye, el número de ella no la tiene por ahí. No, chamo, ven mañana, tú mañana tienes que venir a trabajar. Sí, vengo mañana temprano, tú y yo antes vamos a poner una vaina para la casa, el carajito, la vaina. Mañana, se te salva ahí. ¿Tú dices? Sí, vale. Pero mañana, tengo mañana a trabajar de todas maneras. Dale, pues. Ya, después, dale. Coño, no estoy confiando, se cuenta ahí. ¿Será que no puedo guardar esa moto al chamo? Coño, pero tienes que salvarme. Porque los chamos que guardaré esta moto aquí, yo me salgo. Bueno, cuando tu hermana me pague, pues yo te salgo con algo ahí. Dale, pues, pásalo por ahí. Marco con la perrita que ella, porque si no, mi hermana no te va a pagar. Dale, dale, no, de tranquilo. Man, si le llega a machucar esa perra ahí, lo que sea. Dale, dale. Un topeo. Dale, que eso no se ve, parece un rey pedado. Marco con la perrita, ¿viste? Porque si no, no te va a pagar nada. Tranquilo, chamo, dale, pues, pan, si va. Dale, pues, hagamos, dale, pues, mañana. Coño, mira. Que te iba a pedir una segunda ahí, chamo, que no me podrás prestar en el computador ahí, mi pan. Coño, te la empresté ahora por lo vi saliendo. Llegate mañana y mañana te la empresto. Coño, bueno, vale, pero mañana. Ay, te voy a mañana yo te voy a salir una broma que tengo ahí. Dale, pues sí, dale, coño, chamo. Y ahora ando vivo a dale, ese dale. Dinero, no. Dile, ¿qué pasa con la comida, pues? Ya te la voy a dar. ¿Qué estaba haciendo para allá? Estaba viendo al niño. ¿Dónde está el niño? Que está durmiendo. Mi amor, ¿qué vas a hacer mañana? ¿A qué hora? A las 3. Voy a ver la película que me compraste. ¿Y a las 8? Voy a salir mal y tratar. ¿Otra vez? ¿No quieres salir de aquí? ¿Qué bueno, tanto busca? Me busca a mí, pues. De mi amigo. Mosca. Mira que esto yo es lo te que mantengo. Tú me vas a dar. Mira que yo te mantengo, agradece. Esto pero si tú andas con tu amigo por ahí montándome cachos, sabes que no. ¿Qué más quieres? ¿Me pasó todo recalentar? No, yo no voy a comer. Qué mal agradecido. Cómetela, no hay más nada que comer, tú no estás trabajando. ¿Tú no me dejas trabajar? Bueno. Te la pasas celándome. Celándome con alillo, como que si hay. Te la pasas comer buscando mujeres en todos lados. En todos lados, vale. Claro que sí, no quieres salir del kiosco. La pasamos ahí en el centro. Ah, pero es que él está ahí con una flaca, no sé. Ay, él tiene su rollo, flaca. Pero. ¿Tú sabes que quieres? ¿Sí? ¿Cómo sé yo eso si te la pasas todo el día en la calle? ¿Qué tanto buscas en la calle? Bueno, pero si tú estás trabajando, ¿qué voy a hacer yo en la casa yo solo? Cuidando al niño. Bueno, tienes que cuidarlo, es tu hijo. Eso es lo que dices tú. A mí no me consta eso. ¿Cómo que no? Todo el mundo dice que no es mío, no se parece nada a mí. Hasta Lirio. A Lirio siempre me ha dicho que ¿y eso no es, qué le importa a él? ¿Cómo sabe eso? ¿Qué hace tanto aquí? ¿Qué busca? A mí, pues, para que yo le cuente mis cosas. Ah, o sea, que tú le cuentas nuestras cosas a él. Al amiguito ese. Es que él es mi amigo. Ah, ¿tú no entiendes entonces eso? Él es el que está conmigo siempre que está. Pero que metido está aquí todos los días. No bueno, se puede. Bueno, pero viene a ver películas y. ¿Por qué no ve películas en su casa? Porque no tiene DVD, se le dañó. Ah, ahora se le dañó. Entonces yo tengo que calármelo todos los días aquí. De paso que te mantengo aquí, darte comida, también le tengo que dar comida a él. Claro, y tienes que comprar el control del DVD, porque cada tico tenemos que estarnos parando, adelantar la película. Ah, y ponerla okay, en pausa y no. Entonces cuida al niño para yo poder salir a trabajar. Que lo cuide la tía, ahí está bien constructivo. Tú eres el padre, tú tienes que cuidarlo. Hay que hacerle la prueba para decirle a la hacemos, ¿cuál es el problema? Tiene 3 años diciéndome que vamos a hacer la prueba, el muchacho está grande. Bueno, y todavía nada. Y yo busca el dinero y la hacemos. Ponte a trabajar. Tú eres la que trabaja, tú eres la que tienes que pagar eso. Ok. Entonces yo te mantengo mientras tú estás aquí sin hacer nada con tu amiguito el vago por ahí en la calle. ¿Y qué pasará que no ha llegado? Porque me dijo que venía en camino. Ah, le pasó un niño ahorita otra vez. ¿Y a qué viene? ¿A qué? ¿Qué va a hacer aquí? Me viene a decir algo, vale, de un trabajo que estamos cuadrando por ahí. De un trabajo, ya era hora. Señor que no nos ha pagado. Escucha, ven a ver, están tocando. ¿Quién será? Ese debe ser. Ah, ¿qué te pasa? ¿Me mandas a mí? Bueno, anda. Si vienes malandro, si vienes malandro, me roban a mí. ¿Quién es? Alirio. Hola. Hola. ¿Está Tomás? Sí, sí está. Alirio, ven. Voy. Vete, como una empanada. Miso. Bueno, mira, montale un café a. Pasó, mamá. Mi amor, ¿qué quieres que te prepare esto? No, fino. Fino, vale. No, vale, aquí. Dime, amor, ¿qué quieres que te prepare? ¿Y eso? No, entonces yo me voy a bañar vale. Pendiente del agua. ¿Qué agua? ¿Dónde te bañas? Mira, ¿qué pasó con la familia? Ah, mira, ¿sabes qué? Mira, te tienes que estar allá.
comete esta empanada y te la tenía guardada. Sí, yo comí ahorita. Esta no. Mira, mira, ¿sabes qué padre? Una flaca del kiosco, tú guardas con ella. Sí. Te quité el número. Pero la amiga, la amiga. No, esa va a venir ahorita. Esa que no venga, y la madre. No, no, te quita pidiendo esta. Bueno, vamos a ver si la cuadramos para ayudarnos a echarnos a tomar calle. Pero para donde que no hay que caminar. No, vale, caminar. Hay que no hay que estar caminando. Es que no tienen carro, ¿no? ¿Y la moto tuya qué pasó? No, yo tengo otra. Pero sí, compré una y vaina. Mira qué pasó con los relés de este chamo, de Facundo. ¿Tú te pagó por fin o no te pagó nada? No, él no me dio nada. Sí. Ni lo vi más. Sí. Iba a ir para la casa de él, pero no. Pero vamos a bajar para cobrarle. Bueno, tiene. Podemos bajar. Fíjate que tenemos diciembre que se quería y hay plata. Pero yo estoy pegado. No, ahorita, y ahorita están contigo. Y Julia, y si no me queda plata todos los días, tengo que estarle jalando, no. Me das 500, 1000 bolos todos los días. ¿Para qué alcanza ahorita 1000 bolos? Para nada, chamo. Para nada. No, vamos a ver qué cuadramos. Pero vamos a decir, sacamos plata a esa mujer. Esa mujer tiene. La del truco tiene, le podemos sacar. Claro, que sea, eso sería, le quitamos. No, se le quito. Yo me le dije que porque la había enamorada. Lo que no quiere que salga enamorada es mi esposa. Ese es el problema tuyo, que tú puedes poner no mandando a las mujeres y después no llegamos a la cara del cine. Sí, sí, eso es la derecha. Y echamos agua hirviendo ahí, ¿o qué? ¿Qué es eso? ¿Café o qué? Pues ley, sí. Ahí va a llamar una jeva ahí para que se... Que pague eso. Ley, sí. Dime. Me pague esa agua, eso sí. Conchale, pero tú no lo puedes hacer, ¿vale? ¿Y tú ni que te vas a bañar? Me voy a bañar. Eres floja, no haces nada. Espera que me bañe, por lo menos monte el café, mi amor, no seas flojo. No. Ven, no, yo sí tenía contigo. Chamo, es una obstinación. Ahorita no motinaba porque llegando contigo buscando mujer. No. Nada más porque me ha visto como tres veces que hemos pasado por ahí con mujer, ahí sí. Claro, pero aquí la mujer que ha pasado, no, creo que por ahí hay un chismoso. Es un chismoso que nos está echando, que no se la pasa por ahí y no echa la paja. No, no, yo creo que son varios. No, no, son varios. Entonces es que no confío yo ni en el albañil ese, el que está dejando una casa. Pero ese, ¿por qué lo tiene que contratar tu hermana y sí, tampoco? Ese, ese el vacío está viendo películas en tu casa, escuchando musiquita y él martillando y hurgando peroles y nada, o sea. No, él me está pidiendo que la computadora empresta ese para investigar. Yo creo que mi hermana le está pagando para que me averigüe a mí para ver qué es lo que... Sí, yo estoy viendo aquí, tipo, oh, si tengo una... Tú, yo creo que sí, un comentario candela. Porque mi hermana y tu mujer andan así aliados. ¿Tú crees? Sí, yo creo. Mire, ¿qué pasó con la prueba del niño? ¿Se la van a hacer o qué? No, todavía también eso. Ahorita estábamos discutiendo eso. No, yo creo que... ¿Tú crees que ese no es... Yo te lo dije, ¿verdad? Que ella se la pasaba con... Que ella ve con el flaco. Lo que pasa es que tú no me hiciste caso con el chavo blanco. No, bueno, sí, me lo dijeron varias gente, pero... ¿Y tú sabes, hermano? Yo, mientras me esté manteniendo... Voy a morir callado. Más flojo. Ella me critica a mí porque yo no trabajo, pero ella no. Mira, me dice que haciéndome empanada. No. Eso vale. Ah, yo estoy como incómodo. Porque no la encuentro por otro lado. ¿Y dónde? ¿Me llevo para el kiosco? No, yo creo que ese kiosco está cerrado. ¿Para el kiosco está cerrado? Pero vamos a la casa de la flaca. Pero yo no tengo real. Yo no tengo real por ir para cuadrar, ¿para qué hacer? Ah, sí, podría ser por aquí. Está haciendo el mercado, pero ¿ves? Pues no hay pedo, que te haya reclama. Lo va. Ya sabes que siempre hago eso. Espíritu, no le avisan a la mujer tuya, no hay café. Julián, si me voy. Agarrémosle que estaban ahí en el mercado. ¿Y para qué los agarraste? Ya tú sabes para qué. No llegues tan tarde porque te vas a quedar por fuera. No te preocupes que yo no vengo hoy, no es que anda Lirio. Mire, ¿y esa moto se lo sacan alquilar o qué? Ese aquí yo lo tengo, yo voy a agarrar el patio de estacionamiento, ¿sabes? Hay que buscar billete. Venga, pues tiene más moto que yo en la casa tengo dos y ahorita que el albañil me dejó la del fiado, el chismoso ese. Pero es que el suegro a veces se pone una peluca, que ese motero atravesado, que no sé qué, que está en mi casa, que yo me tengo que... No, vámonos. Mientras me esté manteniendo, yo no me voy de aquí. Claro, ¿qué vamos a hacer? Y este desastre. Mira, ni siquiera se comieron la empanada. Y se llevó todos los reales. Concha.
Ese papá tuyo no sirve para nada, hijo. Ojalá tú no agarres su ejemplo. Sí, se ve, qué lindo, qué bello, qué bonito. Está bien, está bien. Está alivio, no, pero va bien, contigo. Te quedo.